Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Para entender la antropología en los procesos políticos, invitamos a los doctores en antropología Diego Zenobi y Fernando Balbi. Bienvenidos y les agradezco que nos facilitaran esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer poder estar acá acompañándolos. Para poder entender de buena manera todo lo que ustedes digan, les propongo organizar este diálogo entre tres y si les parece bien, comienzo con vos, Fernando. Dirigiste la tesis doctoral de Diego y escribiste el prólogo de su edición. Parto de ese prólogo para preguntarte qué características tiene la antropología brasileña, además del origen geográfico. Bueno, la antropología brasileña, yo diría, en comparación con la antropología argentina, tiene un mayor desarrollo. Creo yo por dos razones principales. Una, que el Estado brasileño desde hace mucho tiempo se ha hecho cargo de alguna manera, no necesariamente de una manera buena, de la problemática indígena. Ellos, a diferencia del Estado argentino, que la ha negado sistemáticamente hasta hace muy poco tiempo atrás. El Estado y los argentinos. El Estado y los argentinos, es cierto, sí. Pero el problema es que el Estado es el que pone la plata, ¿sí? Y el desarrollo de la antropología, como la antropología en sus orígenes como disciplina, estuvo vinculada precisamente a poblaciones nativas de distintos lugares del mundo, no europeo. El hecho de que un Estado reconociera que había ahí una población a la que necesitaba gobernar y que necesitaba conocer para gobernar, habilitó en mayor medida que en el caso argentino al desarrollo de una disciplina como la antropología. Y en segundo lugar, la antropología brasileña ha tenido mucha más continuidad institucional. En el caso de la antropología argentina, las diversas dictaduras fueron generando disrupciones en el desarrollo de la disciplina. La antropología social recién se asentó a partir del año 84, a pesar de que hay antecedentes y que durante la época de la última dictadura había antropología social en la Universidad de Misiones, pero la antropología social tuvo un desarrollo muy tardío en el país en comparación con Brasil. Y de ahí, bueno, la diferencia, ¿no?, en la amplitud de las dos disciplinas. Por el otro lado, otra diferencia, creo yo, tiene que ver con que la antropología brasileña está en algún sentido mucho más inserta, digamos, en el entramado que se focaliza en las academias del primer mundo, ¿no? Las academias centrales de antropología. La antropología brasileña tiene muchos más intercambios. Debemos, ¿sí?, entender que está más desarrollada. Está más desarrollada en ese sentido. Como digo, sí, es producto justamente de esa temporalidad más larga en su desarrollo y de más recursos financieros. Entonces hay mucho más, en la antropología brasileña es mucho más común que aquí, aunque aquí también sucede, que gente joven se vaya a formar, por ejemplo, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera, y también que haya cooperación entre equipos de ambos países y demás. Eso existe en la antropología argentina en los últimos 20 años, diría yo, no tanto desde antes,
Pero la antropología brasileña tiene una historia mucho más larga y bueno, eso va teniendo efectos acumulativos. Decime, ¿qué es el oficio etnográfico y qué el compromiso antropológico? Linda pregunta. Bueno, a ver, el oficio etnográfico. Nosotros los antropólogos decimos que en una práctica profesional fundamental nuestra es la etnografía. ¿Sí? No solo los antropólogos hacemos etnografía, el término se utiliza también para ciertas prácticas de investigación en sociología cualitativa, se usa también en ciencias de la educación, pero particularmente la antropología tiene una larga tradición en algo que llamamos etnografía. ¿Sí? Esa palabra tiene varios sentidos en realidad en nuestro uso. Por un lado, etnografía es, designa, la palabra etnografía designa una perspectiva, lo que llamamos la perspectiva etnográfica. Una cierta manera de analizar la vida social que tiene como rasgo más característico el hecho de prestar una atención prioritaria a el análisis de lo que llamamos las perspectivas nativas, es decir, del punto de vista, de los puntos de vista, habría que decirlo en plural, que los propios sujetos tienen respecto de su mundo social. Ahí te tengo que preguntar entonces qué se entiende por sentido nativo. Bien, eso no. Sí, lo tenés que preguntar, sí, obviamente. Se sigue. Pero estabas hablando inevitablemente. Seguí, no, pero está muy bien. Pero puedo aclararlo y retomar lo otro, digamos. ¿Sí? A ver, la vida social se basa en ciertos supuestos más o menos compartidos, ¿sí? Ciertos presupuestos más o menos compartidos. ¿Sí? Parte de los cuales están verbalizados, están puestos en palabras, en conceptos que usamos habitualmente, etc. Otros no. Permanecen tácitos, son cosas que para nuestra interacción son necesarias, pero que simplemente las sabemos y no están puestas en palabras, pero que podríamos ponerlas en palabras cuando fuera necesario, cuando la situación lo exija. Y también una parte del conocimiento compartido en el que se basa la interacción social es severamente difícil de poner en palabras para las propias personas, lo cual no quiere decir que ese conocimiento no esté allí, de cierta manera. Lo que los antropólogos llamamos perspectivas nativas, o a lo que nos referimos cuando hablamos de los sentidos nativos, es a unas construcciones analíticas que hacemos nosotros, en realidad, que tratan de representar o reconstruir esos supuestos compartidos que están, ¿sí?, jugando en un medio social. Como digo, más o menos compartidos, ¿verdad? Porque todo medio social comporta jerarquías, diferenciaciones, etc., y no todos los sujetos están colocados en la misma posición y por ende ven las cosas del mismo modo, ¿verdad? Entonces, esa es una construcción analítica que nosotros hacemos para tratar de hacernos una idea de cómo sería el mismo asunto que nosotros queremos entender visto desde el punto de vista de cierta categoría de actores, de sujetos que participan de ese mundo social. Entonces, cuando hablamos de los sentidos nativos, nos estamos refiriendo a esa reconstrucción que los antropólogos hacemos de lo que significaría un X asunto, por ejemplo, la política, para, digamos, los políticos profesionales o los políticos profesionales de un cierto partido. Cómo entienden la política los políticos profesionales peronistas, cómo la entienden los políticos profesionales radicales, ¿sí? E incluso qué ideas comunes tienen sobre la política los políticos profesionales en general, para dar un ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de cualquier otro tema. Entonces te decía, la perspectiva etnográfica en primer lugar es un tipo de análisis social que le presta particular atención a esto, porque hay formas de analizar la vida social sin darle la menor atención a lo que los sujetos sociales piensan de su propio mundo. En cambio, los antropólogos hacemos cuestión de prestar atención a esto y le sacamos un cierto tipo de partido analítico, o tratamos de hacerlo. En segundo lugar, cuando hablamos de etnografía, estamos hablando también de ciertos procedimientos de investigación. Los antropólogos tradicionalmente han trabajado de una manera que se diferencia a imágenes que tenemos más comunes respecto de cómo se hacen investigaciones sociales, que tienen que ver con las técnicas de encuesta, ¿verdad? Con un tipo con un cuestionario que va y le hace las mismas preguntas a una cantidad de personas, etc. Los antropólogos desarrollaron tempranamente, por las décadas de 1910, 1920, formas de trabajar fundadas esencialmente en la idea de participar de la vida cotidiana de las personas. Meterse en un medio social, ¿sí?, y tratar de transitar por ahí participando en la medida de lo posible, en la medida que te lo habilite la gente, de las actividades que la gente hace, ¿sí? Por supuesto, también se hacen entrevistas, pero sobre todo nos interesa poder observar la vida social en su flujo, ¿no? Y poder aprovechar también las oportunidades más informales para conversar con las personas, ¿sí?, sin la formalidad de una entrevista, ¿verdad? Como esta situación, que es una situación formalizada, que lo pone uno en un papel, ¿verdad? En cambio, bueno, la cosa de estar, ¿verdad?, con la gente en su ámbito de trabajo,
participando, incluso colaborando en la medida de lo posible en lo que la gente está haciendo, y en ese contexto surgen temas de conversación, etcétera, ¿verdad? Todo está mucho menos estructurado y el tipo de información que surge es otra. Y por último, cuando hablamos de etnografía, es el producto de este tipo de procedimiento y de esa perspectiva, que es un cierto tipo de análisis de caso que escribimos los antropólogos, que idealmente serían libros, ¿no? Pero la mayor parte de nosotros más bien publicamos artículos, porque los libros son difíciles de colocar en el mercado, y que son análisis de caso basados en esta mirada que le presta atención a las perspectivas de los nativos y en información obtenida a través de un trabajo de campo, como lo llamamos, que implica la participación en la vida cotidiana de las personas. Esto es un estándar, ¿verdad? En realidad los antropólogos hacemos muchas cosas muy distintas, ¿sí? Correcto. Entonces el oficio etnográfico, ¿verdad? Sería tratar de comprender ciertos asuntos en el medio social a partir del despliegue de este tipo de perspectiva. Lo que me faltó decirte, digamos, es cuál sería la utilidad de prestar atención a la perspectiva de los actores o perspectivas nativas, ¿verdad? ¿Y cuál es, ¿verdad? La idea es la siguiente. Cuando nosotros o cualquiera, ¿verdad? Sociólogos, lo que fuera, cualquier otro colega de otras disciplinas también, analizamos algún asunto en el mundo social, necesariamente nuestras miradas están condicionadas, ¿sí? por ideas teóricas, orientaciones teóricas que traemos a priori, sin contar nuestro posicionamiento ante el mundo social, ¿verdad? En un sentido más amplio, más político, si se quiere. Pero de por sí tenemos teoría que está por detrás, ¿verdad? La teoría nos lleva a pensar que las cosas pueden explicarse de cierta manera, pueden entenderse de cierta manera, ¿verdad? Pero en el trabajo etnográfico, así de cuño medio tradicional, que es un poco el que practicamos Diego y yo, lo que intentamos es, a través de un par de recursos, es tratar de poner en cuestión nuestro propio punto de vista y obligarnos a revisarlo. Y esto tiene dos patas fundamentales. Una tiene que ver con esto de las perspectivas nativas, ¿eh? Si uno, que ya tiene, ¿verdad?, que uno va construyendo una cierta forma de entender, por ejemplo, un proceso político, ya que es de lo que vamos a estar hablando, uno tiene una cierta mirada sobre qué es la política, cómo se desarrolla la política en un cierto contexto social, digamos la Argentina contemporánea, etcétera, ¿verdad? Pero si uno además le presta atención, trata de reconstruir analíticamente la forma en que los propios actores o distintos conjuntos de actores que participan de un fenómeno político entienden eso que uno está entendiendo de cierta manera, lo que uno sistemáticamente encuentra es que esas miradas difieran de la de uno. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Porque ellos ocupan otras posiciones en ese mundo social que no son la de uno, que viene medio de afuera en un cierto sentido a colarse ahí y a tratar de participar y de entenderlo, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus miradas que tienen que ver con sus posiciones, con su tránsito por ese mundo social, ¿sí? Y esas miradas generalmente sugieren que cuestiones que para nosotros serían irrelevantes son relevantes, que cuestiones que para nosotros son muy importantes en realidad no tienen mayor importancia, que asuntos que a nosotros nos parece a priori que no estarían vinculados en realidad están totalmente entrelazados, etc. Y lo que nosotros pensamos es que si nuestro análisis no puede dar cuenta de eso, el fallo no está en que los actores estén equivocados, ¿sí? Sino que el fallo seguramente está en que nuestro análisis es incompleto, ¿sí? No está logrado. Entonces pensamos o intentamos revisar nuestro punto de vista de forma tal de poder, ¿sí?, dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si estas llamadas perspectivas nativas son los supuestos a partir de los cuales ellos pueden transitar su propio mundo social, si bien no van a ser una descripción del mundo social tal cual es, digamos, nadie conoce su propio mundo social tal cual es, nadie ve el mundo objetivamente, pero sin embargo ellos se las arreglan para vivir en ese mundo entendiendo las cosas de esa manera, ¿verdad? Entonces prestarle atención a cómo las personas entienden su propio mundo social te obliga como investigador a preguntarte si tu propio punto de vista no tiene fallas. Hasta que logres en algún momento que tu propia mirada analítica abarque a esa mirada de los actores y la puede integrar como parte de tu análisis. El otro asunto al que le prestamos atención para producir el mismo efecto, ¿verdad?, para hacer que nuestra teoría entre en tensión o muestre sus grietas, ¿sí?, sus fisuras, es prestarle mucha atención a detalles nimios. Los antropólogos somos especialistas y a veces eso en los textos etnográficos se nota mucho. Nos dedicamos a prestarle atención a la vida social que analizamos en la medida de lo posible en toda su complejidad, incluyendo, como digo, detalles que parecen absolutamente insignificantes, que realmente cuando los registramos, nosotros, ¿verdad?, tomamos notas de distintas maneras, ¿verdad? Algunos lo hacen frente a la gente, otros reconstruimos información después. Le prestamos atención y registramos informaciones que parecen totalmente irrelevantes.
Y después en nuestro trabajo con los materiales nos esforzamos por tratar de ver si eso, que simplemente lo anotamos por si acaso, si tiene alguna vinculación con las cuestiones que nos interesan. ¿Sí? Aun cuando nuestra teoría no nos diga en principio que ese pequeño detalle puede tener alguna relevancia. Digamos, ¿sí? O sea, nos obligamos a esforzarnos por entender cosas que parecen en principio totalmente secundarias y como digo, al punto de ser irrelevantes. ¿Eh? Y eso generalmente produce el mismo efecto que prestar atención al punto de vista de los actores, digamos. ¿Eh? A la larga te lleva, si lo haces con cuidado, con mucha atención, insistentemente es un trabajo que se vuelve medio tedioso por momentos en ese sentido, trabajo repetido con los materiales, te lleva finalmente a encontrar que ahí tenías algo que tenías que prestar atención y que no estabas pudiendo hacerlo. Y si no podés hacerlo es porque tu mirada no es correcta y la tenés que revisar. Entonces la idea es, de algún modo, ¿verdad?, poder no terminar la investigación llegando a una conclusión que ya tenías al principio. ¿Sí? Si no, vos partís de un cierto punto de vista que tiene una teoría por detrás, ¿sí?, y te obligás a cuestionar ese punto de vista y llegás finalmente a un resultado que no es que sea, por supuesto, la verdad, ni mucho menos, ¿verdad? No avanzamos hacia la verdad en realidad, pero llegás a un punto de vista final que no es el que tenías al principio. Ejemplificaste mencionando la política. Uh-huh. Digo que tenemos algunos problemas con el concepto política. La confusión típica es pensar la política exclusivamente desde lo partidario o desde lo electoral. Uh-huh. Ahora bien, si hablamos de procesos políticos, pienso en algo que está moviéndose, pero ¿hacia dónde? ¿Es siempre hacia el poder? Uh-huh. Bueno, yo creo que en efecto, digamos, tendemos a pensar la política como algo, ¿verdad?, restringido a lo político partidario. Pero y más en este tiempo, ¿verdad?, y orientado directamente a la conquista del poder por una serie de personas que se dedican profesionalmente a eso, ¿verdad?, a lo institucional, como si la política se restringiera a los ámbitos institucionales. Uh-huh. Tal cual, ¿verdad?, estatales, el Estado, los partidos políticos, etcétera, ¿verdad?, el Parlamento. Pero en general creo que la política es algo mucho más amplio y más complejo, de lo cual esto es una parte. ¿Sí? Y por ahí esto sirve para dar un ejemplo que aclare un poco más lo que entendíamos por las perspectivas nativas y demás. Yo creo que, vista más ampliamente, la política tiene que ver con el juego social, por decirlo de una forma metafórica, a través del cual múltiples sectores tratan de lograr que sus intereses y sus agendas sean adoptadas por el Estado y impulsadas por el Estado, promovidas por el Estado. Por las agencias estatales, en realidad habría que decir, por diversas agencias estatales. Lo cual implica, de alguna manera, accionar frente a esas agencias estatales, ¿verdad?, planteando demandas, tratando de ejercer influencia, ¿sí?, tratando de promover que partidos políticos que presentan programas más afines a sus intereses lleguen al poder, etc. Ese juego no se trata solamente de dirigirse hacia el poder y a capturar el poder, sino a influenciar de alguna manera sobre las personas que van a estar ocupando posiciones en el aparato estatal, ¿verdad? Podemos pensar toda clase de ejemplos, ¿verdad?, desde muy variados, desde sectores empresarios tratando de empujar políticas estatales que lleven el dólar a cierta, ¿sí?, cotización que les conviene, que no son las mismas para todos los sectores empresarios, ¿sí?, o tratando de lograr que el Estado sancione, como está pasando ahora, un cierto tipo de reforma laboral para flexibilizar, como llaman, precarizar el trabajo, de manera de estar en mejores condiciones de obtener ciertas tasas de ganancias que buscan. Pero también, por otro lado, podemos pensar, ¿verdad?, en sectores sindicales tratando precisamente de oponerse a una reforma de ese tipo, o al contrario, apoyándola por izquierda también, ciertos sectores del sindicalismo. O podemos pensar en organizaciones sociales y distintos tipos de movimientos, como algo de lo que seguramente hablaremos después con Diego, que plantean ante el Estado demandas de justicia o demandas de reparaciones ante, ¿verdad?, los efectos de cosas que pasaron y que los afectaron. O podemos pensar en organizaciones no gubernamentales, que tratan de llevar adelante, de lograr que el Estado adopte en ciertas áreas cierto tipo de políticas. Entonces, todas estas movidas tienden más bien no a hacerse con el poder, ¿verdad?, sino a incidir sobre el poder institucional, para que el poder institucional actúe en un sentido u otro, ¿verdad? Pero también parte del juego político es lo que vos mencionabas al principio, ¿verdad? O sea, el espacio institucional, ¿sí?, de los profesionales de la política, los partidos políticos, ¿sí?, con las personas que se dedican a eso, quienes
existen de algún modo esto como parte de la organización institucional de nuestro sistema político, ¿verdad? Nuestro sistema político es un sistema representativo y la representación pasa por los partidos políticos formalmente, ¿sí? Son los únicos habilitados a participar en elecciones, etc. ¿Sí? Entonces ahí sí todo un juego que apunta a llegar a controlar posiciones en el entramado estatal, ¿sí? Es decir, a llegar a controlar poder institucional, digamos. Vos investigaste, discúlpame, procesos políticos. Contanos cuáles, por favor. He trabajado sobre eso, sí. He trabajado sobre eso y particularmente, en realidad, yo he trabajado sobre este último aspecto del asunto, más bien sobre la política partidaria. No solo, pero principalmente. Yo he trabajado bastante sobre procesos políticos locales y, esencialmente, he trabajado tratando de entender las maneras en que desde distintos sectores políticos se hace política. Porque hay formas específicas de hacer política que corresponden a las modalidades aprendidas, ¿sí?, por los miembros de distintos sectores políticos, ¿sí? Hay prácticas políticas que son típicas en el peronismo, hay prácticas políticas que son típicas en el radicalismo, que no están fijas desde el principio del radicalismo, desde el principio del peronismo, sino que van desarrollándose históricamente, que van cambiando, ¿sí? Y yo he trabajado bastante sobre ese tipo de temas. Y ahí, justamente, digamos, lo que yo hice, y en este sentido sirve como ejemplo en relación a lo que hablábamos antes, es tomar una estrategia desarrollada justamente en Brasil, ¿sí? Una estrategia de investigación que tiene que ver con prestar atención a cómo las personas que se dedican activamente, profesionalmente a la política, pero también otros actores sociales con los que ellos tratan, ¿sí?, cómo ellos entienden la política, qué entienden que es política y qué no es política. ¿Sí? Porque nosotros vivimos en un mundo donde se supone, ¿sí?, nos enseñan desde chiquitos a creer que la política es un dominio de la vida social separado del dominio económico o de la esfera económica, ¿sí?, de la esfera familiar, de la esfera religiosa, de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Como si fueran compartimentos estancos. ¿Sí? Y después vamos encontrando en la vida social que todo eso que parecía estar separado en realidad está entrelazado y lo vemos eso como una anomalía, ¿sí? Lo vemos como algo chocante, como algo que no debería pasar, ¿verdad? O sea, tenemos ahí un deber ser que se nos presenta, se nos enseña desde chicos a verlo no como un deber ser, sino como una descripción de lo que es, ¿no? Entonces nos parece que cuando hay relaciones entre, por ejemplo, entre el Estado, ¿sí?, o los partidos políticos y sectores empresarios o sectores sindicales, eso es una anomalía. Y en realidad eso pasa en todos los estados modernos, ¿sí? Puede ser simpático o no ser simpático, podemos tener muchas posturas distintas al respecto, pero en realidad, desde el punto de vista de un antropólogo, eso es cómo funciona nuestro sistema político y hay que tratar de entender eso. Para hacer eso, una forma en que nosotros trabajamos es no partir de esas ideas preconcebidas sobre qué debería ser la política. La política debería ser una actividad cerrada en sí misma, separada de lo económico, separada de esto, separada de lo otro, ¿sí? Casi que neutral, ¿no?, en ese sentido. Y al contrario, tratamos de partir de analizar procesos políticos, ¿sí? Es decir, seguir cómo se desarrollan ciertos asuntos políticos, ¿sí?, seguirlos en su desarrollo a lo largo del tiempo, sin definir de antemano cómo deberían desarrollarse, sin preestablecerlo nosotros analíticamente, sin definir de antemano quiénes deberían participar y quiénes no. ¿Sí? Y sin definir de antemano en ese curso lo que debería entenderse por política, lo que debería entenderse por economía, por ejemplo, o lo que debería entenderse por religión, ¿sí?, etc. Y al contrario, prestar la atención a cómo los propios actores que participan de este asunto, los políticos profesionales y los otros tipos de sujetos que se relacionan con ellos, cómo ellos entienden lo que sería propio del hacer política, lo que sería propio de otros campos de actividad, etc. ¿Sí? Y eso, como te decía antes, normalmente no coincide con ese deber ser que todos estamos acostumbrados a esperar, ¿sí? Cuando vos te metes a seguir los procesos políticos, generalmente te encontrás que, por más que los políticos después públicamente, y los empresarios también, hablen como si la política y el mundo económico fueran dos mundos separados, en su quehacer no actúan como si lo fueran, ¿sí? Y si no actúan como si lo fueran, quiere decir que no piensan que son dos mundos separados, en realidad, ¿sí? Que piensan que hay diferenciaciones y demás, pero que no están separados en el mundo real, ¿verdad? La forma en que actúan te dice algo sobre cómo ellos entienden lo que están haciendo, que por ahí no está dicho en palabras. Entiendo. Entonces, seguir los procesos es mejor, desde el punto de vista analítico, nos parece a nosotros, que separar como si fueran capas de una torta el mundo social de antemano y concentrarte en analizar una de esas capas. Entonces, yo, en vez de tratar de analizar el dominio político, analizo procesos políticos, y esos procesos políticos tranquilamente te llevan
hacia lugares que en principio parecería que nada tiene que ver con la política, pero que en el mundo real sí lo tiene. Fernando, si es preciso construir una distancia entre el objeto y quien lo investiga, imagino que, o infiero que, al estudiar procesos dolorosos como el de las víctimas, construir esa distancia es éticamente necesario y humanamente complejo. La pregunta es si es posible y cómo. Pero me lo contestás después del corte. Dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba si era posible construir una distancia entre el objeto y quien lo investiga, y cómo. Bueno, yo calculo que debe ser posible porque quien no ha logrado muy bien, a mi opinión, es Diego en su trabajo. Diego. Así que te diría que le preguntes a él. Gracias por la gentileza. No, yo pienso al respecto que lo que tenemos que pensar al hablar de una distancia en relación al objeto, primero es que esto que llamamos objeto, en realidad son sujetos. No son personas con las que trabajamos, porque lo que estudiamos los antropólogos es relaciones sociales, ¿no? Y procesos sociales que están llevados adelante, actuados y socialmente producidos por agentes que se posicionan en diversos medios sociales, en circunstancias concretas. Entonces, al hablar de cómo construimos una distancia, se me ocurre diferentes posibilidades de pensar la cuestión. Pero para empezar, yo lo pensaría en términos de que el procedimiento de distanciamiento, digamos, es un procedimiento analítico. Es un procedimiento que sobre todo se construye en relación al papel y a lo que vamos escribiendo y a cómo vamos construyendo el objeto de investigación, ¿no? Los antropólogos ya tenemos incorporado como sentido común académico y de nuestra práctica, digamos que nuestro objeto lo construimos como en términos de una alteridad, ¿no? De un otro y de un objeto, digamos, al que nos acercamos, evitando, como decía Fernando al principio de la charla, evitando imponerle nuestros preconceptos y nuestras ideas a priori respecto de qué es lo relevante, de cuáles son las conexiones posibles entre los procesos sociales que involucran a esos agentes, etc. Entonces, creo que esta cuestión de distanciarse en principio puede ser pensada en términos justamente de construcción analítica, ¿no? Ahora, el problema que uno podría traer acá es que cuando trabajamos con sujetos que están atravesados, como en el caso de las víctimas que vos mencionabas antes, yo hice mi tesis de doctorado sobre los familiares y los sobrevivientes de las víctimas de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del incendio de Cromañón, cuando trabajamos con sujetos y con personas que están atravesadas por situaciones que
de dolor muy profundo y que nos generan, digamos, empatía, ¿no? Y de alguna manera cercanía y una cierta cuestión ahí de empatizar con esta situación. Ahí la cuestión tiene que ser pensada justamente en el sentido este que yo decía recién, ¿no? Que la distancia tiene que ver con la construcción del objeto de investigación, pero ello no implica necesariamente una contradicción o una tensión con respecto a una cercanía que uno puede tener en términos más bien afectivos o de empatía con las personas con las que trabaja. Y al mismo tiempo, como decía antes Fernando, ¿no? Nosotros como antropólogos, quienes hacemos trabajo de campo, asumimos la relación, digamos, entre distancia y cercanía, también pensándola en términos dialécticos, ¿no? No de una exclusión de un término por el otro, sino que, si bien construimos un objeto en términos, como decía antes, de extrañamiento, ¿no? Alejado para verlo como si se tratase de algo exótico, digamos, al mismo tiempo trabajamos en profundidad y con cercanía porque hacemos trabajo de campo prolongado, nos sumergimos en esos mundos sociales, vivimos en esos mundos sociales y prestamos atención, como decía antes Fernando, a esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles y al flujo de la vida social. De manera tal que me parece que hay diferentes formas de pensar la relación entre distanciamiento y cercanía y que esas formas diferentes no son necesariamente opuestas, sino que justamente de ponerlas en diálogo es que uno puede producir el tipo de conocimiento que producimos quienes nos dedicamos a hacer antropología social a través del trabajo de campo. La vivencia del tiempo es subjetiva. Podría dar ejemplos de eso. Lo que no puedo ejemplificar es la significación del tiempo en antropología. ¿Me ayudan? Bueno, a ver, creo que es... El tiempo significativo en antropología es importante porque es justamente una dimensión central de la constitución de los procesos sociales. Distintos procesos sociales tienen distintas temporalidades y eso siempre que uno analiza procesualmente la vida social hay que prestar atención a eso. En cuanto a lo que decía justamente, sí, sin duda la vivencia del tiempo es subjetiva, pero a su vez esa vivencia está estructurada socialmente. Está constituida por una experiencia que es socialmente, históricamente constituida, ¿sí? Como ejemplo te podría decir, nosotros tenemos una concepción abstracta del tiempo, ¿sí? El tiempo para nosotros se divide en unidades que podemos, ¿verdad?, cuantificar, que son siempre la misma cantidad, ¿verdad? Un día tiene 24 horas, la hora tiene 60 minutos, etcétera, etcétera. Eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en términos de pérdida o ganancia de tiempo. Hice X tarea y me llevó 2 horas. Después vino Diego, me ayudó a hacer lo mismo otro día y gané 1 hora, porque nos llevó juntos 1 hora a hacerlo, ¿verdad? Pensamos en esos términos del tiempo. Ahora, eso es posible porque tenemos una concepción abstracta del tiempo, ¿verdad? Concepción abstracta del tiempo no es una forma universal de concebir el tiempo por el ser humano, ¿verdad? Es un desarrollo histórico que en definitiva, digamos, se va consolidando a partir del momento que surgen formas de medición del tiempo, los relojes, digamos, que tienen ya un montón de tiempo, ¿verdad? Un montón de años, pero que sin embargo no han sido de uso tan común y de hecho siguen no siendo de uso tan común. Bueno, ahora se usan los celulares para ver la hora, pero también tienen relojes. Aparte te los roban. Tal cual, además te los roban. Pero digo, no han sido de uso tan común y siguen no siéndolo en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Entonces muchas poblaciones no han tenido una concepción abstracta del tiempo, no en el sentido que les faltara, sino que tenían otras formas. Un antropólogo en la década del 30, un antropólogo inglés, Evans Pritchard, trabajó con un pueblo que eran criadores de ganado, esencialmente, los Nuer, en lo que ahora es Sudán del Sur. Y los Nuer, que no tenían una concepción abstracta del tiempo, concebían su tiempo en relación a sus propias actividades, ¿verdad? Entonces, tenían para empezar, obviamente, mantengámoslo dentro del marco del día, ¿verdad? Para no hablar del año, los meses, las estaciones, digamos. Dentro del marco del día, tenían la división entre el día y la noche. El día tenía varios marcadores temporales, era un tiempo bastante diferenciado, ¿verdad? Diferenciado en función supuestamente del movimiento del sol, en principio, ¿verdad? Cuando el sol se levanta, cuando el sol está en el cenit, cuando el sol baja, ¿verdad? Pero ¿por qué esos tres puntos? Porque justo antes del amanecer se ordeña a las vacas, a la hora del amanecer se las saca a los campos de pastoreo, a la hora que el sol está arriba del todo, no quiero decir mediodía, porque mediodía implica, ¿verdad?, una medición en horas. En ese momento hay que guarnecerse del sol porque ahí hace un calor atroz y te cocinas vivo, ¿sí? Y a la hora que el sol baja se vuelve a traer
las vacas a los corrales y se las prepara para la noche, ¿verdad? En cambio, de la noche no tenía mayores subdivisiones, porque en la noche la gente come y se va a dormir. Además, se levantaba muy tempranito antes del amanecer para trabajar, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de concepción de manera de entender el tiempo, que está totalmente vinculada con el ritmo de las actividades de las personas, no puede uno pensar que gana o pierde tiempo. ¿Sí? Además, Pritchard decía irónicamente, los números son afortunados, ¿sí? En el sentido de que no pueden pensar que están perdiendo el tiempo como nos pasa a nosotros, ¿no? Y nosotros llegamos, para completar un poco el asunto, ¿cómo es que nosotros llegamos todos, usemos o no reloj, a vivir nuestro tiempo en función de estas ideas abstractas y a vivir apurados y pensar que el tiempo nos apura? Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Si bien los relojes existían desde antes, ¿sí? El momento en que la concepción abstracta del tiempo pasa a organizar la vida de las personas es con el desarrollo del sistema industrial, ¿sí? Con el establecimiento de horarios de trabajo, jornadas de trabajo, una cantidad de horas, ¿verdad? Que en su comienzo eran 16, 18, etcétera, en los orígenes del capitalismo, ¿verdad? Que se convierte en un tiempo reglado en función de horas, como las entendemos hoy en día, ¿sí? Que organiza todo el resto de tu día, ¿verdad? Todo el resto de nuestro día está organizado en función de las 8 horas o las que sean que pasamos laburando, y el otro gran marcador temporal, usemos o no reloj, es el colegio de los chicos, ¿verdad? El llevar a los chicos al colegio, que no en vano, para los que cursan de mañana, es tan temprano, porque la razón por la cual los chicos van al colegio tan temprano es porque eso permite articular la ida al colegio con los horarios laborales, bueno, de los padres. Hay propuestas electorales ahora para que trabajemos 6. Hay tal cualmente, y también hay propuestas, ¿verdad?, de sectores, sí, que quieren influir, como hablábamos antes, sobre las decisiones estatales para que trabajemos más de 8 horas, ¿verdad? Exacto. Pero el punto es entonces que justamente la forma en que terminamos experimentando el tiempo subjetivamente está vinculada con toda esta compleja historia social que va favoreciendo unas u otras maneras de organizar las actividades humanas y por ende organizar la distribución del tiempo. Diego, ¿me equivoco si digo que vos planteás cierta discusión con lo que denominás modelo de Antígona? Sí, es correcto lo que estás afirmando, y para esto tendría que contar un poquito qué es esto de Antígona, quién era Antígona, ¿no? Y cómo se relaciona esto con la propuesta de la antropología de la política que venía contando Fernando, según la cual los antropólogos nos tenemos que centrar en cómo las personas piensan la política. Porque para esto es que yo elaboré esa idea, utilicé el mito de Antígona para entender, para dar una discusión allí, que es la que vos traías. Antígona, en la tragedia de Sófocles, Antígona es la hija de Edipo y de Yocasta, y Antígona tiene dos hermanos que se disputan el trono de Tebas y mueren, ¿sí?, en esa disputa. Entonces, el tío de Antígona, que es Creón, dictamina, ¿no?, que uno de estos hermanos debe ser castigado y su cuerpo no debe ser enterrado siguiendo los rituales establecidos para que tenga un descanso digno. Entonces Antígona se lleva el cuerpo lejos de la ciudad y en las afueras de la ciudad le da un entierro con toda la ritualización, digamos, adecuada para que el cadáver, para que su hermano, digamos, descanse en paz. Cuando Creón se entera de este desafío, ¿no?, dice que Antígona la castiga, digamos, sometiéndola a que sea enterrada viva. Entonces Antígona se suicida. Bueno, esta gran, digamos, tragedia griega lo que nos dice es que allí hubo una persona, que es Antígona, que siendo familiar, ¿sí?, de una persona que había fallecido, está desafiando al poder estatal y a la ley, ¿no?, establecida por el soberano de Tebas, por Creón, su tío, y lo hace apelando a la importancia de los lazos de parentesco, ¿no? Entonces pone por delante esos lazos familiares, esos lazos de parentesco como una prioridad para desafiar al poder. Y esto le acarrea la muerte a Antígona. También le trae muchos sufrimientos a Creón, pero ya eso es otra parte, digamos, de la historia. Entonces yo ahí lo que sugiero es que para entender, digamos, la situación de los familiares de víctimas y de las víctimas que se han movilizado en nuestro país en las últimas décadas, fue corriente poner en juego esta idea de que se ponen por delante los lazos de parentesco para impugnar, para desafiar y para protestar, digamos, contra el Estado, ¿no? Entonces, lo que normalmente, digamos, se ha interpretado
es que en ese acto de desafío y de oposición al Estado, los familiares de las personas fallecidas, estos familiares que reclaman en las calles, que los vemos desde los organismos de derechos humanos hasta más cerca en el tiempo de la situación como la de Cromañón u otros, uno basta prender la tele para ver familiares de víctimas reclamando. Digo, en ese proceso se ha interpretado desde los análisis que se hacen desde las ciencias sociales que las personas politizan su lucha, ¿no? Entonces, esta oposición al Estado es un proceso de politización. Ellos se politizan y se oponen al Estado. Esta politización implica transformar lo individual en colectivo, ¿sí? lo personal en general, lo familiar en político. Implica una transición esta politización. Ahora bien, lo que yo empecé a ver cuando empecé a hacer mi trabajo de campo con los familiares de las víctimas de Cromañón, con los sobrevivientes, es que había dos cuestiones que me llevaban a cuestionar, digamos, a repensar este modelo de Antígona, ¿no? Esta forma de pensar las luchas de los familiares de víctimas en las sociedades contemporáneas. Por un lado, esta idea de que se oponen al Estado, ¿no? Porque quedarse solo con el hecho de que las víctimas y los familiares se oponen al Estado, por discutirlo, por impugnarlo, por denunciarlo, es quedarse solo con una parte. Porque al mismo tiempo que estas personas se oponen, denuncian e impugnan al Estado, también son socialmente producidas y creadas como víctimas y como familiares de víctimas a través de mecanismos estatales. ¿Esa es la forma en la que se expresan ese colectivo social que investigaste? Exactamente. Esta es una de las cuestiones que se ve en el colectivo de familiares y sobrevivientes de Cromañón. Uno puede ver cómo el Estado mismo influyó en la percepción de las personas, en sentirse como víctimas y como familiares de víctimas, porque, por ejemplo, se crearon determinados, digamos, mecanismos de reparación, ¿sí? Las personas acreditaron frente al Estado que sufrieron determinados daños. El Estado puso en juego dispositivos de atención psicológica. Entonces hay un montón de mecanismos estatales que influyen en la forma en la que las personas se perciben a sí mismas. Por lo tanto, es inadecuado, o al menos es incompleto, pensar solo en términos de oposición entre estos movimientos de denuncia y el Estado, ¿no? Eso por un lado. Lo otro que yo cuestiono de este tipo de explicaciones es que sostienen la idea de politización, como decía antes, como un pasaje, y es una idea que choca con el modo en que las propias personas entienden qué significa estar politizado, ¿no? Las personas hablan de evitar la politización de su reclamo, mientras que quienes analizan este tipo de, no todos, digo, algunas personas que analizan este tipo de movimientos dicen, aunque las personas digan que no están politizados porque están discutiendo con el Estado, impugnando en las calles, etc. Ahora bien, lo que yo fui conociendo, digamos, al trabajar, hacer trabajo de campo durante mucho tiempo entre víctimas, es que esta idea de no politizarse no habla, como sí hablan quienes analizan esos fenómenos, de un pasaje, de una transición, etc., ¿no? Sino, en cambio, hablan de una forma inadecuada de utilizar la política. ¿Sí? La política no es vista como algo esencialmente bueno o malo, sino que la política puede ser bien o mal usada. Al ser la política puesta en juego de una forma moralmente inadecuada, ahí se habla de una situación de politización. Entonces, a lo que voy para sintetizar y para simplificarlo un poco, es que la forma en que los analistas han venido trabajando con esta idea de politización y estudiando los movimientos de familiares de víctimas, choca muchas veces, y en algunos casos, no en todos, en al menos en el que yo estudié, sí, choca con el modo en que las propias personas entienden la política y términos derivados como politización, etc. Entonces, bueno, lo que nosotros intentamos hacer es reconstruir ese punto de vista de las personas sobre qué es la política, evitando justamente imponer a priori las definiciones propias del analista, porque lo que a nosotros nos interesa es cómo las personas construyen sus propios mundos sociales al poner en juego estas categorías. Y de esa manera construyen la política. Y de esa manera también construyen. La política termina siendo lo que resulta de la interacción entre un montón de sujetos que son portadores de distintas formas de entender la política. Vuelvo al episodio de República de Cromañón que vos investigaste, en el que fallecieron de manera traumática 194 personas. ¿Cómo y de qué manera surge en vos el interés por los reclamos de justicia de familiares de víctimas en las sociedades contemporáneas? Bueno, hay una larga tradición de trabajos y de todo un campo de estudios, digamos, ¿no? Vinculado al tema de derechos humanos y demandas de justicia.
sobre todo en nuestro país, ¿sí? Que es una cuestión, digamos, un tipo de movimiento y un tipo de demanda que tiene mucha historia, que se remonta mucho más allá de las madres, inclusive. Es interesante ver cómo el lenguaje de los derechos humanos y que se instituyó, digamos, como el lenguaje socialmente consagrado como legítimo para dar este tipo de demandas, es utilizado inclusive por actores y personas que demandan desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Desde los organismos más clásicos de derechos humanos, a partir de los cuales se fue instituyendo como el lenguaje, digamos, socialmente legítimo para reclamarle al Estado, hasta otros colectivos que inclusive pueden estar en tensión con los organismos y con las denuncias más, digamos, que tenemos asumidas como las más tradicionales, como las de las madres, abuelas, etc. Me estoy pensando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, no sé, de Bloomberg, ¿no? Que fue hace más de 10 años el caso Bloomberg, pero hay otros casos más actuales también de víctimas y de familiares de víctimas que reclaman, que demandan justicia y que ponen en juego también el lenguaje de los derechos humanos, ¿sí? Los repertorios de acción, las formas de actuar en el espacio público, cómo organizar una marcha, cómo organizar un acto, toda una serie de aprendizajes que tienen que ver con la historia de las movilizaciones de los organismos de derechos humanos en nuestro país, pero que son puestas en juego también por estos otros actores que a veces tensionan y conflictúan con estas miradas, digamos, más clásicas y ya asentadas como legítimas en nuestro medio para demandar. Masacre no es lo mismo que tragedia. Y esa no es una distinción o una clasificación cualquiera. ¿Es una cuestión semántica o una forma de asignar responsabilidades? Es muy buena la pregunta porque lo que sostenemos los antropólogos, bueno, quiero hablar por todos, pero muchos antropólogos entendemos que el modo en que se representan los hechos, ¿no?, es socialmente construido y está construido, es producto de un proceso de categorización social y de definición social muy amplio en el que intervienen un conjunto de actores muy diversos, ¿sí? Por lo cual, que nosotros definamos un hecho como una masacre, como una catástrofe, una tragedia, en virtud de la cantidad de muertos, del tipo de hecho, de si es una situación vinculada con un desastre natural o no, es para los antropólogos, por lo menos, no es tan relevante, ¿no? Lo relevante es mostrar cómo a través de un proceso colectivo se da la categorización y la definición de un evento determinado como una tragedia, como una masacre, como un genocidio, etcétera. Porque instituir estas categorías en la discusión pública es producto de las luchas que dan los diferentes agentes que están inscritos en ese campo de disputa, ¿no? Entonces, en el caso de Cromañón, yo cuando estudiaba toda la legislación y la normativa que se produjo a partir del caso de Cromañón, me encontraba reiteradamente con el término tragedia, ¿no? Es decir, que desde la perspectiva estatal aparecía constantemente presentado como una tragedia. Inclusive se hablaba de tragedia traumática, ¿no? Se utilizaban estos términos provenientes de la psicología, del psicoanálisis para interpretar la situación. Ahora bien, cuando uno hablaba con los familiares, además de hablar de tragedia, también hablaban de masacre, ¿no? Bueno, ¿qué implica la idea de masacre? Como bien decías vos, implica la posibilidad de asignar responsabilidades concretas a personas concretas. Entonces la idea de masacre no es casual que las personas la tomen y la utilicen y la pongan en juego, porque es el término que les permite dar su disputa en el espacio público para buscar y definir responsabilidades. Otro ejemplo que se me ocurre es el caso de lo que ahora conocemos como la masacre del pabellón séptimo, ¿no? Que en los años 70 en la cárcel de Devoto hubo un motín donde murieron más o menos 70 detenidos. Y siempre se habló, quienes están vinculados a ese campo, digamos, conocían el hecho como el motín de los colchones. El motín de los colchones, el motín de los colchones. Bueno, hace unos años un grupo de abogados vinculados a un organismo que se llama CEPOC comenzaron a reconstruir este motín de los colchones y a entrevistar a las personas que estuvieron implicadas, etc. Y comenzaron a hablar ya no del motín de los colchones, sino de la masacre del pabellón. La masacre del pabellón séptimo. Bueno, hoy en día, años después de esa intervención, ya en el campo, digamos, de los derechos humanos y los familiares, etc., ya nadie habla del motín de los colchones. Hoy se habla de la masacre en el pabellón. Entonces, hubo un trabajo a través del cual estas personas, ¿no?,
fueron dando una lucha y una batalla por la nominación, por la posibilidad de ponerle nombre a ese proceso. Entonces, el nombre que llevan determinados procesos, las categorías con los cuales nombramos a las cosas, no son naturales, ni obvios, ni dados, sino que representan el punto de vista también de quienes ganaron esa lucha por el sentido y por imponer ese tipo de categorización, digamos. Y este es un ejemplo muy claro, creo. Antes de despedirlo y volver a agradecerles, les hago una pregunta incómoda. ¿Los antropólogos son espías? Ninguno de los dos no me quiere contestar. No, yo lo que podría empezar, a ver, tiene una primera idea. Me parece que todos los antropólogos normalmente, cuando vamos a trabajar, a hacer trabajo de campo, contamos quiénes somos, qué hacemos, qué vamos a hacer allí, cuáles son nuestros intereses medianamente, ¿no? Es decir que normalmente nuestra presencia en los espacios en los que hacemos trabajo de campo tiene que ser medianamente clara para todas las personas que están allí. Por lo tanto, yo no diría que somos espías en ese sentido. Al mismo tiempo, es cierto que nos esforzamos por develar cosas que están como muy ocultas, entre comillas, no muy inscriptas ya en las prácticas, en las corporalidades, en la vida social. Cosas no dichas. Cosas no dichas, ¿no? Y en ese sentido, estamos intentando espiar ciertos datos y deconstruir ciertos datos, por lo que se podría pensar esto. Ahora bien, lo que me parece interesante de esto es que más allá de cómo nosotros nos presentemos, las personas tienen su propia versión sobre quiénes somos y qué hacemos ahí. Yo me presenté en mi trabajo de campo un montón de veces diciendo que era antropólogo, que estaba haciendo un trabajo con tales y tales características, pero un montón de veces pensaron que yo era un espía, que yo era un infiltrado, que era un periodista. Nunca está claro nuestro rol. No, nunca. Muchas veces no está claro nuestro rol en el campo. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Que más allá de cómo nos pensemos nosotros en el campo, es interesante cómo las personas nos piensan a nosotros y qué nos puede decir a nosotros como antropólogos el hecho de que nos piensen de determinadas formas. ¿Qué me puede decir a mí como antropólogo que alguien esté pensando que yo puedo ser un espía o un infiltrado? Me parece que ahí es donde uno tiene que escuchar, tener cierta sensibilidad y poder problematizar esas cuestiones. Yo agregaría que yo creo que somos, en un cierto sentido, intrusos. ¿Sí? Intrusos, diría, con carnet, con habilitación, pero intrusos al fin. Vale decir, siempre entramos a un ámbito social, a un medio social, a través de algún tipo de contacto, ¿verdad? Es decir, buscamos contactar gente o ya conocíamos gente. Y vamos sin que nos llamen. Vamos sin que nos llamen. Y aprovechamos que conocemos a alguien o buscamos gente y entablamos relación para que nos habiliten la entrada, ¿verdad? El tránsito por ese mundo social. A veces esas personas son personas más o menos influyentes, ¿sí? Y entonces de algún modo te bendicen y eso hace que bastante gente esté dispuesta a tolerar tu presencia o incluso interesarse en tu presencia. Pero el mundo social siempre es complejo y diferenciado. No todas las personas están paradas en el mismo lugar. Entonces, por más que uno esté habilitado por algunas personas, siempre va a haber otros que van a tener una mirada diferente, ¿sí? Entonces, no dejamos de ser intrusos por más que incluso una mayoría de las personas con las que tratamos se hagan una idea de lo que somos, no le molestemos, hasta les parezca que podemos ser útiles en algún sentido, etcétera, pero siempre va a haber alguien. Yo me acuerdo cuando yo empecé trabajando en los años 80, cuando era estudiante de la carrera, en un equipo de investigación, trabajábamos sobre producción pesquera en Entre Ríos. Tengo un pasado en temas de actividades productivas también. Algunas personas en el ámbito de la producción pesquera pensaban que éramos inspectores de fauna. ¿Sí? A pesar de que nos presentábamos como antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo había algunas personas, en particular un acopiador de pescado, un comerciante en pescado, que trataba de hacernos pisar el palito, nos tendía trampas. Entonces nos hacía preguntas de cosas que seguramente sabría un inspector de fauna. Decía, uy, ¿sabes que no me acuerdo cómo era el número del artículo ese que establece tal cosa respecto de la tasa que hay que sacar para llevar el pescado? De mentira a verdad. Para que pisaras el palito y mostraras que eras inspector de fauna, ¿verdad? Y nunca logramos que algunas personas dejaran de pensar eso de nosotros, ¿verdad? Porque es imposible. Digamos, el mundo social es demasiado complejo para que todos te vean igual, ¿no? Espero que hayan estado cómodos. Sí, un placer. Muchas gracias. Fue un placer realmente. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana, aquí por CN23. Tu espacio, tu voz. Te deseo tiempo y buena vida.